se preguntarán dónde estamos. Estamos en una jungla, amigos. ¿Por qué? Porque estamos en Jungle Dance Party. ¿Quiénes se presentan el día de hoy? Está Diego Zuczuk, el DJ más representativo de Chimbote. Max Murillo, desde Lima. Y desde Alemania, Daniel Kleffman. Chequen la nota, amigos. Esto recién está que empieza y está en la PM. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre estás organizando ese tipo de fiestas electrónicas, impulsándolo aquí en Chimbote, como el Underground Session. Ahora nos traes el Jungle Dance Party. Dime, ¿el Jungle Dance en qué se diferencia de las otras fiestas? Bueno, esta fiesta, como tú te das cuenta, es al aire libre, ¿verdad? Y como que hace mucho tiempo la gente quería algo diferente en Chimbote. Al aire libre, como los Rave en Lima, ¿verdad? Lo bueno es que la gente viene, la gente le gusta, ahí de momento. Comenzamos con 50 personas y ahora ya vienen como 300, así. Tenemos planificado un montón de eventos todavía. El 18 tenemos a el Underground 4 con Yumi Lee. El Jungle Dance Party 2 con Rodrigo Lafer de Chile acá. Y ha tenido bastante acogida. Dime, ¿cuál es la clave más o menos de todo esto para que haya tenido éxito? Porque yo la verdad no me imaginaba que en Chimbote la gente iba a preferir tanto la electrónica. La cosa es el marketing. Mover un montón la gente, invitar a la gente. Y aparte que la gente se da cuenta de que le gusta un montón la electrónica acá en Chimbote. Al menos en Chimbote va en aumento la crecida, como te digo. Y esa voz, pues, ¿no? Que venga más gente y que todo, la gente la pasa bien. Más o menos, ¿cómo es la ambientación acá? ¿En qué se divide las zonas? Hay esta zona VIP, esta zona general. Hay zonas para allá, para que la gente descanse. Estacionamiento, todo. Claro, más bien invito a la gente para que siempre venga a estas fiestas, ¿no? Como para que sea la movida. Sí. Y poder traer DJs de mejor nivel. Claro. Con Yumi Lee vas a levantar todo, pucha. Claro. El Underground Session 4 es el mejor de todos ahorita. Yumi Lee. La rompe. No se pierden con Yumi Lee, que la rompe. ¿Cómo te llamas tú? Cristel, pero todo bien. ¿Cómo te has enterado de esta fiesta del Jungle? Por el Facebook. Ahora todo es por el Facebook, ¿no? Acá estamos buscando a la chica más guapa de la fiesta. ¡Ay, qué bien! Ojalá la encuentren pronto. Por allá hay un montón de chicas guapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Natalie. Tu amiga se fue corriendo, ni bien te jalé a ti. Sí, pues, es que es tímida. ¿Cómo estás? Yo acá, lo de siempre, ¿no? Muy bien. Y mañana me etiquetas. Mañana te etiqueto. Todos, y la fiesta está muy chévere, pues. Y algún día se vivirá igual que nosotros. ¿Cómo te llamas? Cris. Dime, una pregunta. Para que la gente que no conoce, más o menos, ¿por qué una fiesta nocturna se ponen lentes oscuros, no? Y ya todo está oscuro mañana, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie quiere reconocer tu verdadera personalidad. Esa fue una buena respuesta. Con Max Murillo, directamente de Lima. Hola Max, dime, ¿cuántas veces ya venido acá a Chimbote? Ya vengo viniendo que 4 veces ya. Underground, ¿qué ha hecho Chimbote Rey? Sí, justo así, residente para Chimbote Rey. Más o menos para empezar la escena por acá, que en verdad me ha sorprendido bastante. Uno no se imaginaba de que este tipo de fiestas iba a pegar en Chimbote. Yo, pucha, yo al menos lo veía lejos, ¿no? Claro, o sea, dime a mí, o sea, yo me he ido a Trujillo, me he ido a Chiclayo, a Máncora, a Colán, a tocar. Y yo realmente no sabía que acá había, o sea, para ver una escena, o sea, en verdad no sabía. Pero Diego me dijo, Diego, quiero que vengas acá a tocar, man, yo. Y, en verdad, me ha sorprendido bastante. ¿Cuántos todos ya de así tipo Jungle Dance has venido tocando? En verdad es la primera. ¿Es la primera? La primera, sí, con esa temática así, entre plantas y... Claro, sí. No es una cosa de que ya una carpa y la fiesta va ahí, man, yo, el DJ y nada. O sea, siempre la temática, cosas, luces, o sea... ¿Qué tienes? 22. Y eres un DJ así, a todo dar, tú, ¿ah? Ahí toco más o menos de los 18 años. Ay, en Lima, sí. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Stephanie. Los amigos se llaman, por ahí tienen un poco de miedo. Están avergonzados un poco. ¿Cómo te llamas? Carol. ¿Qué tal? ¿Cómo les está acá poniendo esta fiesta que no tiene precedentes? No, sí, está muy buena la fiesta, sí, para que ha venido mucha gente, la estamos pasando muy bien. Yo las veo siempre en los videos que están acá en este tipo de fiestas, en los underground. No, es la primera vez que salimos.
en underground. Video por ahí. Ahí todo se puede. Y a ver, dígame cómo más o menos se baila aquí en este tipo de este tipo de fiestas, a ver. No, pero no hay demostración. Cuando la cámara me encuentre por ahí ya. Claro, desprevenida. ¿Que vienes acá a Chimbote? A Chimbote, sí. Pero tú eres de Alemania, tengo entendido. Sí, soy peruano alemán en realidad. Por Mac hicimos el contacto con Diego, el que está organizando este tono. Y yo encantado vine a promocionar la cultura electrónica. Este tono es así, bravazo, sinceramente, a mí me gusta. Sí. Sí. Me gustó todo el concepto de jungla, sí, el jungle dance party. ¿Es la primera vez que haces así, jungle también, jungle dance? No, porque a mí me gusta mucho esta onda. Pero primera vez en Chimbote. ¿Qué tal? ¿Cómo te has dado Chimbote? Chicas, me parece un público muy sexy. Me gusta mucho venir, sí. ¿Alguna flaga que te haya querido seducir por ahí? Con la mirada nomás. Ah, con la mirada. Bien, cuídate, Daniel. Un gusto. Silva, Michelle Ives, Natalie Reboredo y Tilsa Lozano se reúnen esta noche. ¿Por qué? Pues hoy es el Sexy Night en Oz Disco. ¿Qué mejor manera de terminar el mes de enero con las modelos más cotizadas del Perú? We'll be right back.
chicas, díganme, ¿quién les ha gustado más de todo el desfile? ¡El cubano! ¡El cubano! Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. ¿Quién? ¡Sí! ¿A ti te gustó el morenito? ¡Por supuesto! ¡Está más bueno! ¡Era exquisito! ¡Está buenazo! ¡Está buenazo! Hola Michelle, todas las chicas te han gritado por ti, se han desvivido. Dime, ¿qué puedes decir a esto? Que el amor es bueno recibido por la gente Chimbote, que venga mucho cariño y mucho amor de la gente Chimbote, que es lo más chico. Hace tiempo que ya no venías a Chimbote, porque me acuerdo que en un tiempo eras caserito de acá, venías casi todos los fines de semana. Bueno, lo que pasa es que he estado en un proyecto y eso allá en Lima, pero ahora ya de nuevo estoy acá viniendo a visitar a mi tierra, que hace tiempo no venía. Esperemos que estés aquí en Chimbote otra vez con nosotros, pues, porque tú sabes que aquí las chicas no pueden vivir sin ti. Ya tú sabes. No, de todas maneras, vos seguís viniendo para acá. Muchas gracias por el amor que me da Chimbote cada vez que vengo y para adelante, no es más nada. Claro. ¿Tú sabes? Bien, ahora estamos con Henry Vázquez, el editor de la revista Ponte al Día. Ve, Henry, dime, ¿quién te pareció la más rica de todo el desfile? ¡Wow! Hermosas. La chica, pero Tilda Lozano es tiza, pues, ¿no? Claro, Tilda es tiza, ¿no? ¿Y las demás? ¿Qué te pareció? ¿Carolina Guerrero? Carolina, las demás. Tilda, un buen ejemplo para Chimbote, para todas las anfitrionas, modelos que hay en Chimbote. ¿Quién te gustó más? El moreno, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más el moreno? Porque estaba más fino, pues. Carolina, dime, ¿cómo ha sido tu experiencia acá en el desfile con Tilsa Lozano? Bien, bien, ya había tenido la oportunidad de moderar con ellos en otros eventos. Yo he visto que han recibido un beso de tu mano, pero ahora yo quiero que tú me des a mí un beso, yo le voy a dar un beso a su mano. Ahora, ella a mí. Ya, ella me va a dar un beso ahí, cachete, a ver. Hola, Andrea. Me he dado cuenta que tú has impactado a toda la población. Gracias, qué lindo. Yo feliz de estar acá y mil veces más. ¿Es la primera vez que vienes a Chimbote? Sí, la primera vez. ¿Cómo te has tratado acá, Chimbote? Ah, perfecto. Hola, Víctor. Es un amor de persona. Y como siempre, organizando desfiles súper bien. Esperemos que no sea la última vez que vengas acá, porque eres simpaticísima, en realidad. De aquí el pueblo te necesita. Gracias. De todas maneras, yo voy a venir ya, de nuevo. Bien, chicos, así nos despedimos del Sexy Night. Un abrazo a todos. La gente se sigue divirtiendo, yo me voy despidiendo.